¿Estás seguro? Listo. Entonces, Miguel. ¿Tienes miedo de mis actividades? ¿Por qué? No, esta vez es bueno, esta vez es bueno. Todas son buenas, ahí porque son así. Bueno, Miguel, tienes una misión que te la va a explicar Juan. ¿Listo? Y tienes que ir a donde Juan te diga y hacer las instrucciones que Juan te dice. Sí. No puedes regresar ni traer nada de lo que está allá. ¿Listo? Hasta que yo te diga. Bueno. Alguna vez, bueno, vamos a imaginarnos esta historia. Hace un tiempo, imagínense que vamos en un carro. Imagínense que cabemos todos en un carro. ¿Qué carro sería? Como una buseta. En el carro del pastor. Vamos todos. Y estamos contentos, felices, porque hemos disfrutado de la presencia de Dios. Es como que vamos en un carro y allá se quedó el abismo. Y vamos felices porque no nos caímos. Y vamos andando ahí, cantando, molestando. Porque nos conocemos, somos amigos y la pasamos chévere, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos allí andando, de pronto cuando uno va en carretera, pues también vienen más carros, ¿cierto? Y resulta que hay otros carros que se están dirigiendo también a ese abismo. ¿Y qué harían ustedes si van en el carro contentos y ven que otros carros están yendo hacia la dirección donde ya sabemos que hay un abismo? ¿Cómo? Dile. Contravía. Claro, pues uno intentaría avisar, ¿no? Como, ¡hey, cuidado! Si no hay señalización, pues uno ¿cómo más hace? Si ya lo vivimos, no queremos que nadie más vaya a pasar por ahí, ¿cierto? Entonces, quiero que me acompañen, por favor, a Juan 15, 12. Miguel, ya. Y Juan. Se me ha olvidado. Mentira. Listo, tienen que volver, no pueden traer nada. No, ya, tiempo. Juan 15, 12. ¿Ya llegaron ahí? Digan amén, como los cristianos. Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora miren esto tan bacano. Ustedes son mis amigos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, porque está en rojo, sí, la mía también tiene rojo. Sí, Jesús está diciendo que nosotros somos sus amigos, ¿cierto? Y además nos está diciendo que Él dio su vida, ¿por quién? ¿Por quién dio su vida? Por sus amigos que somos nosotros, ¿cierto? Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven, ¿qué dice su Biblia ahí? Lleven fruto. Muy bien. Y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Y esto les mando. ¿Qué nos manda? Que nos amemos unos a otros. Y él sabe que al inicio le está hablando de ese amor especial que él tiene por cada uno de nosotros. Y dice, yo doy mi vida por mis amigos. Ustedes son mis amigos. Y ese amor es el que él ha puesto también en nosotros
para que llevemos ese fruto que Él dice, que traigamos ese fruto, que son las personas que están afuera, ¿cierto? Las que nos, las que si ven esas, si hay algunas sillas vacías, necesitamos llenar esas sillas vacías, ¿cierto? El corazón de Jesús es compasivo. Su corazón siempre está pensando en alguien más. ¿Sabe? El mundo nos dice a nosotros, piensa en ti, ¿qué te pasa a ti? Enciérrate en ti mismo, no pienses en nadie más, no importa nadie más que tú, primero tú, segundo tú y lo que quede para ti. Eso nos dice el mundo y eso nos dicen las redes sociales, todas esas frases con videos lindas que se ven, tienen un mensaje tan equivocado. Cuando yo más me encierro en mí, es cuando más miserable soy. Cuando más me encierro en mí, estoy dejando de ver a otra persona y su dolor. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Él sabía lo que Él iba a hacer en la cruz y Él no estaba pensando en Él. Él cada vez que hablaba con alguien, cada vez que se acercaba a alguien, estaba pensando en el corazón de esa persona y en la manera de sacarlo del problema en que estaba. Entonces, esa compasión es la que Jesús quiere que nosotros también tengamos por otras personas. Y está muy bien que nosotros vengamos a la iglesia, aquí somos animados, aquí somos llenos. La iglesia es muy importante para eso, pero también es muy importante que nosotros hagamos nuestra parte del llamado, que es ir a las otras personas, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas nos cruzamos en el día? Y si alguna de ellas le habláramos, ¿cuántas de ellas estarían aquí? Piénselo, no me lo diga. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Porque a veces es muy difícil uno llegar y abordar a una persona así de la nada, ¿cierto? Y dice, no, ¿y qué me va a decir? ¿Cómo me va a responder? Y si me dice que no, y no, a mí me da voz. No, yo no soy capaz, o sea, es que yo soy muy tímido. Pero mire lo que dice Gálatas 2:20. ¿Ya lo encontraron? Gálatas 2:20. Y esta es la manera en cómo nosotros podemos amar incluso a esas personas que son difíciles, que creemos que son difíciles de amar. Esas personas que uno dice, no, pues, o sea, yo le hablo al que sea, a mi familia, pero a él, ese que me la monta en el colegio, pues, ¿qué le pasa? A ese jamás. Pero miren lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí, ¿cierto? Ya no soy yo amando a otros, porque es que no es en mi amor. Yo no voy a llegar a otros en mi amor, porque mi amor se acaba, mi amor se cansa. Naturalmente yo puedo amar a mi perro. Ese es mi amor natural y lo amo con todo mi corazón, pero si ese perro se llega a orinar en mi cuarto, ya no lo voy a querer igual. Ese es nuestro amor, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no importa lo que nos hagan, no importa, a Él no le importó, incluso Él sanó a muchas personas, ayudó a muchas personas, multitudes lo seguían y esa misma multitud después le está diciendo, ¡crucifícalo! ¿Cierto? Y aún así, Él sabiendo y viendo mientras estaba en la cruz, Él no se bajó y dijo, ¿sabe qué? Señor, consúmelos a todos, pudiéndolo hacer. Pero Él se quedó ahí, pensando en ellos que estaban gritándole eso, pensando en ese amor que Él tenía, no solamente para ellos en este momento, sino para nosotros ahora. Este momento, esta generación, como cantábamos ahorita, esta es la generación, son ustedes, somos nosotros. Ustedes pueden llegar a personas a las que yo no puedo llegar, yo no, ya no me puedo volver al colegio. Yo ya viví mi momento y esa fue mi generación de colegio y la universidad lo mismo. Yo no puedo ir a la universidad, Frank tampoco puede ir a la universidad de usted y sentarse allá a tomar nota y también llegarle a otras personas. Frank puede llegar a las personas de su trabajo. Pero cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar para poder impactar a esas personas que están ahí. Ahora, usted dirá, pero es que yo ¿cómo lo voy a hacer? Es muy difícil, Paolita. Me da pena.
Su antiguo yo no podía hacerlo. Solo le digo eso. Pero su nuevo yo, que es Cristo el que está en usted, sí puede hacerlo. Es Él el que está en usted, el que le va a dar la fuerza, el que le va a dar la convicción, le va a decir, ¿sabes qué? Háblale a Él. ¿Y qué le digo? Pregúntele. El Espíritu Santo le va a decir específicamente qué decirle a esa persona, cómo abordarlo, cómo hablarlo. Pero necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo primero. Tenemos que ser sensibles a su voz. ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Habla mi corazón, habla mi vida. El Espíritu Santo le va a hablar, estoy segura. O sea, el Espíritu Santo nunca se queda callado. No es como, yo quiero hacer algo por ti, dime. No, él le va a decir, ah, bueno, siéntate aquí que tenemos que hablar. Hay una persona que quiero que le hables. No, él no. Sí, a él o a ella. Alguna vez, cuando yo estaba en la universidad y estaba como estuvimos en una campaña de evangelismo, y pues ustedes saben, uno termina, sí, yo voy a ganar a todo el mundo y voy a salir y le voy a predicar a todo el señor de la tienda, a mi perro, al gato, a mi familia, mejor dicho, la iglesia llena de toda la gente que yo traiga. Amén. Y entonces yo iba en el bus, como cuando uno va al bus a la universidad. Pero yo antes dije como, bueno, Espíritu Santo, si tú quieres que yo le hable a alguien. Y yo me propuse, voy a hablarle a una persona cada día. Y ese día me quedé dormida en el bus. Entonces, pero yo tenía eso en mente y me fui soñando con eso. Además. Y bueno, y tras del hecho se me había hecho tarde. Entonces yo, mira, yo, Dios mío, estoy súper tarde. Agarré el Transmilenio. Cuando estaba en el Transmilenio, yo dije, y tenía parcial. Y yo, no, voy a llegar súper tarde. Y el Espíritu Santo, háblale a ella. Y era una señora. Y yo entré en pánico. Yo, no, tengo parcial, se me hizo tarde. Háblale. Y yo, ¿pero qué le digo? Háblale. Y yo, ¿pero cómo empiezo? Entonces, yo dije, bueno, si se baja en la estación en la que yo me baje, le hablo, porque es que estoy tarde y me dejan por fuera y pierdo el parcial. Y entonces me acuerdo que yo dije, no, ya con eso la salvo, no le tengo que hablar. Es muy, muy poco probable. Entonces, bueno, yo me acerqué a la puerta y la señora se acercó a la puerta y yo me dice, mamá. Y efectivamente la señora se bajó y yo, entonces yo puse el pie así y tenía el corazón así como pum, 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 pum. Y yo, Dios mío, estoy muy nerviosa, pero dije, no, yo lo voy a hacer porque, o sea, era más fuerte lo que mi espíritu ya me tenía como, habla, o sea, no te quedes callada, ella lo necesita. Y yo, bueno, la señora se había ido, había agarrado un poco más hacia allá, entonces la alcancé. Fue peor porque tuve que alcanzarla por no haber hecho caso al principio. Entonces, pues yo alcancé a la señora y yo le pregunté, ay, discúlpeme. Y entonces empezó como, o sea, literal Dios empezó a poner ahí como palabras, porque yo no sabía qué hacer. Si uno como uno llega y, hola, ¿cómo estás? Tú no me conoces, pero Dios a ti sí. Entonces, bueno, el caso es que la señora me contó que lo que pasaba era que recientemente había perdido a su mamá, había sido un poco trágico, o sea, ella estaba muy mal. Entonces, pues, aceptó al Señor Jesús, me pidió pues que orara por ella, y la cara con la que yo la vi al principio y con la que se fue después, o sea, pude ver que ella, que de verdad Dios tocó su corazón. Y pues como estábamos en Bogotá, pues leí la información de Iglesia Colombia. Así que, Iglesia. Esto se edita, ¿cierto? Nos dejan un alma. Es mía. Mentira.
Hashtag me falta una. Mentiras. Bueno, entonces, cuando nosotros realmente nos disponemos, Dios va a orar. O sea, el Espíritu Santo les va a decir qué hacer, qué hablar. Yo tenía pánico, pero el Espíritu Santo fue el que se encargó de hacer todo. Yo no hice nada, yo solo abrí mi boca y dije, bueno, Señor, ¿quieres que le hable? Le voy a hablar. Y yo creo que muchos podemos tener muchas historias muy parecidas, porque cada vez que nosotros permitimos que Dios lo haga, milagros van a ocurrir. Y no porque nosotros seamos muy poderosos y fuertes. No, acá la palabra lo dice, si fuera por mí, yo no había hecho nada. Pero es el poder de Dios que está en mí y es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Vamos a Hechos 1:8. Voy leyéndolo mientras ustedes llegan. Hechos 1:8. Este es el momento del Pentecostés, ¿no? Y cuando Jesús les estaba dando como algunas instrucciones, cuando Él ya nos iba a dejar solitos. Solito. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Diga, todas partes. O sea que si yo estoy de viaje y me encuentro con una persona que tiene restaurante, ¿esa es toda parte? La respuesta es eso, pastor, gracias. Toda parte es toda parte, toda parte es la tienda, toda parte es la gente que nos rodea. No necesitamos ir al fin del mundo, no necesitamos ir a, es que voy a ir al Triángulo de las Bermudas a ver si encuentro allá gente. No, son los que están alrededor de nosotros, eso es toda parte, todo lugar, nuestra propia familia si no está aquí. Dice, me serán testigos, a la gente, le hablarán a la gente acerca de mí. O sea, ¿qué vamos a hablar? ¿Sobre nosotros? Ay, si es que yo, y es que señor taxista, ¿qué opina de esto? Si es que tengo ese problema, ¿usted qué opina? ¿Usted qué haría? No, dice que nosotros vamos a hablarle acerca de mí, o sea, acerca de Jesús, ¿cierto? En todas partes, en Jerusalén, en Faca, en Mosquera, en Santa Marta, donde sea que nos encontremos. Y hasta los lugares más lejanos de la tierra, o sea, desde el vecino hasta cualquier lugar donde nosotros vayamos, podemos impactar a la vida de una persona. Cuando pasó todo el tema del Pentecostés, es un momento clave porque dice que ellos estaban unánimes juntos. Y yo creo, estoy segura, que Dios va a empezar algo muy grande en nosotros si cada uno de nosotros que estamos aquí, que estamos unidos, estamos en el mismo espíritu, el mismo deseo. Dice que juntos y cada vez el Espíritu Santo llena. Esperen que me perdí, perdón. Estaban unánimes y juntos. Cuando nosotros estamos unánimes y juntos es cuando vienen los milagros, cuando estamos empoderados y ocurre que podemos salir, podemos buscar las personas que están afuera, nos van a escuchar, van a querer venir. Afuera hay tantos problemas, muchos problemas. Si cada uno de nosotros nos consideramos que tenemos problemas, imagínense la gente que está afuera y no conocen de Jesús. ¿Cuántos problemas no tienen? ¿Cuántos niños no son maltratados? Jóvenes que son abandonados por su propia familia, que no tienen otra opción más que salir a las calles y robar, delinquir, bueno, muchas cosas malas les están sucediendo. Por eso es que nosotros tenemos es el mandamiento que Jesús nos dejó, dice, vayan a todo el mundo, vayan, búsquenlos. Y sé que muchas veces uno piensa, bueno, Dios, pero ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? O sea, sé que hay personas que, y muchos de ustedes de pronto vienen acá y dicen, no, es que yo ya tengo claro y Dios ya tiene un llamado para mí específico, y lo sé. Sé que de pronto Dios les ha dicho, tú serás pastor, y aún así, si todavía usted no sabe cuál es como ese llamado específico, la Biblia dice, este es el llamado que tienen sí o sí.
Nuestro llamado es predicar el evangelio, darle la buena noticia, decirle a la gente, sabe, Jesús te ama, Jesús te murió por ti, Él te quiere salvar. Eso es lo que necesitamos decirle y contarle a la gente que está afuera. Y está bien que estemos aquí disfrutando de manjares, de bendiciones y todo, pero ¿qué pasa con los que están afuera? ¿Qué pasa con ellos? Estamos comiendo callados. ¿Usted no le ha pasado que usted llega a su casa y encuentra las cajas de pizza en la basura? Y, ay, como hicieron, uy, fuerte, ¿no? Eso estamos haciendo con las personas. Estamos disfrutando aquí una deliciosa pizza solos. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. Y pues no los estoy regañando. Quiero que salgamos animados para la próxima vez que hagamos una salida evangelística. También estén aquí todos, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado también. Miren lo que dice: Dios no se retrasa con su promesa, como algunos miden la tardanza. O sea, Dios no se retrasa, Jesús no está demorado, no lo cogió la tarde para regresar por nosotros. Y sí anhelamos su venida, pero miren lo que dice: se está conteniendo por ti. Y eso es algo que le podemos decir a la gente afuera: se está conteniendo por ti, se está conteniendo por nosotros, que todavía no hemos podido llegar a esas personas. No es porque le cogió el sueño, nada de eso, es porque Él está esperando que todos los que están allí afuera logren conocerlo. Imagínense que llegara Jesús en este mismo instante, ¿cuántas personas no se irían al infierno que nosotros conocemos? Muchísimas. Se está conteniendo por ti, retrasando el fin, porque no quiere que nadie se pierda. O sea, miren el corazón de Dios. Hay gente muy mala, pero aún así Dios no quiere que esa persona que consideramos que es muy mala se pierda, sino que Él dice: no quiero que nadie, que no me falte nadie. Pero como Él no está aquí, nos dejó a nosotros, y somos nosotros los que necesitamos lograr ese propósito en este mundo. Está dando espacio a todos y tiempo para cambiar. Su amor es tan infinito que no quiere que nadie se pierda. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis es de los libros con más amor de Dios que Apocalipsis 3:20. Y esto es algo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Acuérdense que al principio leímos que Él dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea, Jesús, si ustedes están aquí sentados, es porque Jesús mismo dijo: este es el momento, Nicole, te necesito, Isa, Juan. Y en este versículo dice: yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Mira, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos. Me gusta esta versión porque dice: cenaremos juntos como amigos. ¿Y cuántos de ustedes tienen amigos con los que les gusta salir, comer? Pues yo usualmente lo hago los viernes. Y es muy chévere. Es muy chévere uno poder tener unos amigos con los que usted pueda ser usted mismo, con los que se pueda reír. Que si usted es el único que le gustan los cubios, pues sus amigos saben y lo dejan comer cubios o Doritos, así bien pecuecudos. Y está tranquilo, ¿cierto? Es usted mismo. Y no pasa nada, no lo están criticando, se la montan y es chévere. Cada uno habla sus cosas, uno se puede desahogar: no, me pasó esto, esta semana fue así, y entonces el otro no, pero… Y los amigos están ahí para apoyarnos, ayudarnos. Y mira al lado suyo, porque nosotros somos esos amigos que podemos estar ahí siempre también para ustedes. Ese que tiene al lado, en el momento en que usted diga: yo, ¿sabe qué? Yo no sé, me siento desanimado, yo no quiero volver a la iglesia. Ese que está al lado, cuénteselo, para que lo haga reaccionar y lo haga venir, pero con cariño.
Ese amor de Aleja es un poquito doloroso. Y sabe, Dios, Jesús también está a la puerta de otras personas. Cada vez que nosotros hablamos, le hablamos a alguien y de pronto esa persona nos dice no. Pero Dios está tocando allí su corazón. Ya pusimos la semilla, ya Dios, fuimos obedientes a Dios en hablar. Y de pronto en ese mismo instante para que no pase nada. Pero en unos años no sabemos. Jesús está a la puerta tocando y puede ser que en cualquier momento esa persona decida, abra la puerta y disfrute de esos manjares que estamos disfrutando nosotros. Miguel, ¿qué había allá? Cuéntanos. Vente para acá. Miguel nos va a contar lo que sucedió. Todo. Así, con detalles. Comida. Es que me siento raro hablando con el micrófono. Había comida. Había doritos, había ají, había, ¿qué más había? Empanada, había una ¿cómo se llama eso? Un cupcake, un brownie, unas gomas, gaseosa, una Coca-Cola y ya. ¿Cómo se siente? ¿Qué te alcanzaste a comer? Me alcancé a comer las gomitas, la empanada, la Coca-Cola, el cupcake. Y ya, porque el picante no me gusta. El picante no me gusta. ¿Y te lo comiste solo? Sí, pues le dije a Posito, pero no quiso. Ese Posito también todo. Listo, muchas gracias, Miguel. Un aplauso para Miguel. Si ven que es bueno ser voluntarios también. ¿Cómo se sienten ahora que saben que Miguel se comió todo eso solo y no trajo nada? ¿Cómo se sienten? Pero saben, eso es algo que Jesús quiere hacer con cada uno. Lo hizo con nosotros. Cada vez que nosotros vamos a su presencia, encontramos esa mesa servida, encontramos que Jesús está ahí sentado, dispuesto a escucharnos, dispuesto a ayudarnos. Sea como ustedes, no necesita, oh Señor, allí como pues toda la metodología y no, dice, cenaremos juntos como amigos. Usted, ¿cómo es con un amigo? Usted no, hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, sigue por favor, bienvenido. No, uno súper relajado, ¿no? Entonces eso es lo que Jesús quiere con nosotros. Y ese ejemplo que quería darles con Miguel es que nosotros estamos actuando de esa manera. Ustedes no sabían, pero allá había una mesa con comida y estaba rico. Y ya no hay. Y Miguel se lo comió solo. Él pudo haber dejado porque tenía un tiempo límite y él pudo haber dicho, no me como esto y al final se los doy. Pero Miguel se lo comió. Tenía la opción. Quedó ají para el que quiera. Y taquis. Entonces, Jesús está a la puerta y llama. Y así como nos llamó a nosotros y nos cambió la vida, así necesitamos que los demás lo hagan. Y necesitamos que eso se vuelva una necesidad, no una opción, sino que sea una necesidad ardiente todos los días para nosotros. Y terminemos aquí en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Quiero que resalten esto en su Biblia. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Cuánto tiempo va a estar Jesús con nosotros? Siempre, dice siempre, hasta el final. O sea, ha tenido amigos que le dicen, ¿sabe qué? Hasta el final, si usted se bota el puente, yo también. Eso es mentira, pero Jesús es real.
Y su amistad también es real, hasta el final, él dice. Y sabe, dice en Romanos 5:5, esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. O sea, el amor de Dios no es un amor de, ay, sí, sí, ay, otra vez llorando por lo mismo. Botón automático, ajá. No, dice con cuánta ternura. No importa cuántas veces usted vaya con lo mismo. Bueno, claro está que en algún momento debemos crecer y dejar de llorar por las mismas cosas. Pero Dios no se cansa de escucharnos. Dios no se cansa de escucharlo. Dios quiere, el anhelo más grande de Dios es que se llegue ese momento que usted ha preparado en el día para hablar con Él. Y que se siente en esa mesa y coman juntos como amigos. Eso es lo que quiere Dios. Pero eso que estamos disfrutando, tenemos que hacer que los de afuera también vengan y lo disfruten. Y en, más adelante en Hechos 4:29, los apóstoles estaban amenazados. Ya estaban como, no, esta gente está que habla de ese tal Jesús, tenemos que callarlos como sea, pues los vamos a amenazar. Si siguen hablando, pues los silenciamos. Y ellos, en vez de asustarse y decir, ya no podemos salir, ya ellos nos tienen acorralados, no sé qué vamos a hacer, nos va a tocar irnos de aquí, no sé qué, mi esposa, mis hijos, no, me amenazaron completo. Callémonos, no podemos decir nada. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y tenían ese mismo deseo que tenía Jesús en su corazón. Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, ellos estaban declarando en ellos valentía. No se trataba de lo que ellos quisieran, porque si se tratara de lo que yo quisiera hacer, yo no quisiera salir de mi casa. Pero se trata de lo que Dios quiere hacer con las personas que todavía faltan. Y es esa urgencia y esa necesidad. Ahora Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. ¿Usted se siente que no puede hacerlo? Si usted se siente incapaz, se siente que, no sé, le da miedo, mire, haga esta confesión. La semana pasada Pastor Germán nos hablaba de Gedeón. Gedeón estaba metido bajo de la cama y Dios le dijo, tú eres valiente. Y estaba debajo de la cama. Bueno, no sé si específicamente de la cama, pues estaba escondido. Pero hagan de cuenta que es como cuando Dios me estaba diciendo, háblele a esta señora, háblele. Y yo, no, tengo miedo. Me daba miedo que me escucharan alrededor. ¿Y qué tal que alguien más también lo hubiera necesitado? Y yo me limité solo a hablarle a esa señora. Entonces, voy a leerles esta última versión de este mismo versículo. Dice, sin temor, con toda confianza, pueden orar por los enfermos y ellos sanarán. Estamos en el 29 al 30 de Hechos, pero tacho porque me adelanté. 29 al 30 dice, esta es otra versión. Ahora, oh Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con confianza prediquen tu palabra y envía tu poder sanador para que muchos milagros y maravillas se realicen en el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea que nosotros no somos los que vamos a sanar. Si alguien necesita sanidad, no se trata de mi poder, porque yo no sano a nadie. Pero es a través del nombre de Jesús que podemos sanar. Usted tenga la seguridad que si alguien le dice, no, es que tengo ese problema, estoy sin trabajo, y usted le va a decir, oremos por eso. Dios le va a ayudar, le va a abrir puertas y Él va a hacer los milagros. Solo necesitamos abrir nuestra boca. Es todo lo que tenemos que hacer. Es tan sencillo. Entonces, sin temor, muchachos, y con toda confianza, pueden orar por personas, pueden orar por enfermos y van a sanar. Pueden orar por milagros y milagros van a ocurrir. Pero no es porque yo sea por mí, es por Él, por su poder. Pero ni por su propio poder, sino por la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo. Es Dios quien hará todo, no nosotros.
pero Dios necesita de ti. Dios te necesita. Así tú te sientas descalificado. Lo leímos en Gálatas 2:20. No se trata de mí, porque ya no vivo yo. Es el poder de Dios a través de mí. Entonces, vamos a ponernos de pie. La Crew. La raza, representando una generación, redimidos por la sangre de un campeón. Creemos en el Salvador, quien murió en la cruz, y al aceptarnos somos parte de la cruz.